¡Lucharán! ¡A una caída! ¡Sin límite de tiempo! ¡Capitán en el bando rudo! ¡Marta Villalobos! ¡Como capitán en el bando técnico! ¡Alda Moreno! Mientras ya algunas luchadoras tienen problemas con el señor Reyes Landa por irlo de Jalapa a Veracruz, donde no hay fútbol. Sí, y además la Venus, que anda enrachada, anda enrachada con el Tirantes, porque en las últimas 12 luchas el Tirantes le ha contado en su favor. Y ahí cuidado, cuidado con la Venus y el Tirantes, porque creo que están trabajando malignamente, están trabajando diabólicamente. Esta jovencita se llama Lindestar, la de rojo. Es una mujer que nació para encantar a los hombres. Vea usted nada más, vea usted nada más lo que porta, lo que tiene Lindestar. Las ganas, ese pelo, se acaba de hacer un corte de pelo ahí en Polanco, en una estética. Ah, sí, 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 es cierto. Qué cabello tan hermoso, tan hermoso. Sí, sí, porque el otro día me dijo Lindestar, te voy a llevar a... Iba a decir el nombre de la estética, pero luego me regaña. No, se llama, la estética se llama Paisajes, no, Ecatepec. Le caniné. Sí. Qué bonito, ha empezado esta batalla. Ya no hablo porque no. Como mandan los cánones, mi querido Arturo Jesús Zúñiga. A mí no me involucres. Mi querido Arturo, repito... Luego me regañan, no me involucres. No me hagas enojar, mi querido Arturo, porque entonces esto sí se va... Nada les parece y todos los disgustan, no me involucres. ¿A quién no le parece? A mí sí, y a Jesús también. No, al público, que es el que manda. Chao, que es nuestro productor y director, él nos dice... ¡Adelante, mis muchachos, mis valientes! A ustedes, yo no. Mira nada más Lindestar, mira Lindestar. Y la Venus está cumpliendo... Les voy a regalar la peor narración de mi vida. Ahí les voy. Mira nada más, qué bonito Lindestar, qué bonita. Esa truza se la regaló My Flowers. Truza, no es. Se la llama... toma del brazo, la azota en el ring. Qué bonito barco tiene, me gusté. Esa, ¿quién te la enseñó, mi querido Arturo? La narración es light. O sea, no hagas bulla y la gallina es tuya. Venga, Jesús. Es que ya no sé ni qué hablar, a mí me sacan de onda. O sea, yo quiero ser yo, pero no puedo ser yo, así que, por lo pronto, pues, Agustín te toca el violín. Para que seas tú, pellízcate. Y si te dueles, que eres tú. Va a tener que actuar. Wow. Muy bien, amigos. Estas damas están incluidas en el gran cartel del día 19, en Puebla, Puebla, a donde usted tiene que estar. Presente, presente, dijo yo. Se lleva Reina de Reinas, 16 luchadoras, 4 grupos y solamente será una Reina de Reinas. Qué bonito. A ver, ¿cómo es? 16 luchadoras, 4 grupos, todas contra todas. La mejor será Reina de Reina. Marta Villalobos estará presente. Así es. Alda Moreno. Es correcto. Esther Moreno. Estás bien orientada. La bruja mayor, que es la de Winsky, también Janet, está invitada. Está invitada. O sea que la crema y nata, nada más. ¿Cuál sería tu pronóstico? Para ti, ¿cuál sería Reina de Reinas? Híjole, me la pones bien difícil. Me la pones muy difícil. Pero yo me inclino por Esther Moreno. Aquí está su comadre de Esther Moreno. Muy bien, felicidades. Es que estoy muy lejos del ring y no veo, perdón. Así que por lo pronto vamos a ver. Yo vengo a ver las luchadoras cómo se revientan el ánimo. No se ve todo el ring, así que... ¡Ay, caray! Vamos a ver, ahora sí se ve todo el ring. La toman contra las luchadoras rudas, las cuales están escapando del castigo.
ya está ordenado el acto de la masacre. O sea que es Venus Gaviriosa y Marta Villalobos. Efectivamente. De las Rudas. Y esta es, mira nada más cómo crean la confusión para que se peleen entre las Rudas. Que ya muy conocido entre las técnicas. Y detrás el público se enciende en Cuautitlán de Romero Rubio. Que no, Cuautitlán Izcalli, que está enfrente, pero si no es enfrente, no es aquí. Nada más cruza usted el periférico. Pero cuando no haya carros. Al rato. Bueno, por lo pronto Marta Villalobos es la que va a ingresar al cuadrilátero. Ya lo vieron. Es obvio que se equivocaron las Rudas. Les obligaron a equivocarse. Marta Villalobos toma su rechoncho paso y estrella al lindo está. Una igualda Moreno, perdón, que casi no se pinta el pelo, es rubia naturalita. Las patadas sobre Marta Villalobos, que con el tonelaje que tiene, evidentemente, la gente provoca hilaridad a su persona. ¡Qué hilaridad y qué nada! ¡La están masacrando! ¡Se la están llevando! ¡La están tendiendo! ¡La están arrastrando! ¡La locura en Cuautitlán de Romero Rubio! ¡Qué forma de embellecer esta primera! No, Arturo, porque no apoyas nunca las técnicas. Es que no veo. No reconoces la calidad. Oye, por favor. No estás viendo lo que están haciendo las técnicas. No, no veo claro. ¿No ves? No veo pues claro ahorita que estén dominando, señor Andrés Maroñas. Soy Alda Moreno. Alda Moreno se multiplica y dice así. El ingeniero Mario Meraz. Dos por dos, dos por dos. El ingeniero Mario Meraz. Dos por tres, seis, dos por cuatro, ocho. Quiero mandarle saludos al ingeniero Mario Meraz, de la unidad de control remoto número 7. Es nuestro gran amigo. Qué delgado está el doctor Daza, ¿eh? Qué delgado está. Que nos pase la receta. Desde que le dijeron que tenía sida. No, no le hagas. No, es cierto. Sí da recetas el lunes, sí da recetas el mar. Bueno, está bien, así sí, está bien. No, me asustaste. Oye, está delgadísimo. ¿Sí? Se parece a Agustín Lara de tan delgado que está. A Pedro Sol. Él pesaba 96 kilos. ¿Y ahora cuánto pesa? Ahorita debe estar por 72. Qué bárbaro. Oye, pues sí voy a ir a consultarlo. Pues nada más que te hagan el antidoping. No, no digas. Mira, te daría la receta, pero... luego hablamos. Bueno. Muy bien, ¿sabes qué? Estas mujeres, las técnicas, Arturo Andrés, amigos de Televisa Deportes, aquí está el doctor Daza, el delgado doctor Daza. Mira nada más. ¡No, qué delgado! ¡Doctor Daza, váyase por la masa! No, no digas eso tampoco, que se quede porque está atendiendo a la Venus que se lastimó. Quería decir, ¿sabes qué? A pesar de que son cortas de estatura las técnicas, están demostrando que no le tienen miedo. Mira al tonelaje de la diva. Está bajando de peso Marta Villalobos, ya pesa 2 kilos menos. No, no es cierto. No es cierto, hombre. ¿O sí? Sí, ya pensé. Mira, se ve delgada Marta Villalobos. No, ¿sabes quién está delgada? Delgada Sujei. Ah, no, espérame. Mira la princesa Sujei. Sí, señor. Esta es la repetición. Vea usted nada más lo que hace esta mujer. Mire, vea nada más dónde era la cintura. En duro y directo dirían encontronazo de microbusero. Sí. Aquí diríamos el choque de 45 mundos. La princesa Sujei me tiene impresionado. Tiene una cinturita de menos 22. Unas piernas de más 48. Y una plancha. Mira nada más. Que hace tru. Qué hermosa la princesa Sujei. ¿Te parece, Arturo? Sigo en las narraciones light o ya soy yo. No, tú, Arturo. No, ya no quiero ser yo. Me gusté más como sangrón. Bueno, por lo pronto tenemos. Mira nada más. Un crochazo que por poco le... arranca las callosidades al señor oriundo de Jalapa, de Enríquez Veracruz, Reyeslán del Tirantes. Vamos a ver las Rudas. Mira nada más, esto se llama un azotón y le va a caer Marta Villalobos, lo que seguramente, escuchen, yo me callo. Y me callo, pues, ¿para qué hablo? No, mira, es que no sé cómo describir algo que a la gente le provoca. Ay, la va a matar, la va a dejar. Ni para billetera, como se dice, ¿no? Con todo respeto y cariñoso saludo a los billeteros. Vamos a ver. Qué zapatitos del Tirantes. Medias suelas. Esos zapatos exigen media suela. No, ya tienen medias, pero por 40. Estocada. Sí, ese Tirante se pasa, ¿eh? Se pasa, créelo. Y empezando bien esto. Buenas para los calos, venga. Vamos a ver a las Rudas. Porque esto es lo que tiene que ser. La rudeza plena. No le den vueltas, no le busquen mangas al chaleco.
en estas luchas de una caída hay que ser muy contundentes. No necesariamente hay que rendir a la que represente como capitán al equipo, ¿no? La que bailó, bailó. ¡Vámonos, que azotón! La Venus. Fíjate qué buen trabajo del doctor Daza, que ahora está en los servicios médicos de una excelente comisión, la de... De una veterinaria. Ay, échame al doctor Daza y un tanque de oxígeno. No, no, no es cierto. Estamos aquí. Buen trabajo el doctor Daza. Qué buena comisión de lucha libre, ¿no? La del Estado de México prevé todo. Sí. Bueno, pues miren nada más a doña Marta Villalobos. Se le apareció el de la liposucción. Cuídate, Lucho, que por ahí te anda buscando Marta Villalobos. Te quieren llevar otra vez al cirujano. ¡Bueno! ¡Equivocación! ¡Equivocación ruda! Aquí está, miren usted, puentes olímpicos. Simultáneos. No se acaba, no se acaba y no se acaba. Pero pintaba todo, créamelo usted. Usted tuvo la mejor panorámica porque sigue Televisa Deportes. Ahora cuidado, la estrella, vamos tras ella, dicen las técnicas. La estrella, la estrella. No va a pasar nada. ¿Tú ya sabes? No, mira, pues digo, porque ya está pasando. O sea, no pasó nada de rendición. No sales a las técnicas, te lo suplico. No, no, la salí, te lo prometo, Andrés, y que jamás fue con esa intención. Y aquí se las vuelven a llevar, vamos a ver si con las ranas. Uno, dos, y se zafaron nuevamente. Mira lo que son las cosas. Y Zafín, zafado, es no es perdonado. Es perdonado, aquí sí. Mira esta mujer, esta se llama La Briosa. Ella nació allá en Macaltepec, allá por el estado de Chimaquépuaro. Si usted sabe dónde está, no, ni yo tampoco. Pero ella dice que allá nació, yo le tengo que creer, es profesional esa dama. Muy bien, ahí está La Briosa, bien señalado, Andrés. Y ahora están en problemas las técnicas. Síguele, compadre, síguele. ¡Ah! Carcajeo, me. Ah, perdón, es que pensé que ibas a entrar. No, 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 no. Muy bien, pues. Si aquí está. Marcador 2-0. Ganó. Ahí está. ¿Ganó la diva? ¡Claro! Caracoles. Fíjate, esta es una amenaza seria para Reina de Reinas. Bastante, ellas estarán en el Reina de Reinas. ¿Qué fecha? 19 de febrero. ¿En dónde? Puebla, Puebla. En el gimnasio. En el auditorio. Miguel. Miguel Levinsky. Ah, no. ¿Miguel qué? ¿Miguel qué dijiste? ¿Levinsky? Bueno, en Puebla. No nos ponemos de acuerdo en la dirección. No, si es Reina de Reina, es el auditorio Miguel Lewinsky. Sí, claro. Bueno, vamos, vamos a ver. Aquí está, miren, por ejemplo, La Briosa le da crán a la lacrán. Pero ¿dónde tiene la rodilla para que no se levante? Marta Villalobos es un volcán en erupción que azota a... A la princesa Sugei, que queda reducida a bellaca. Y la Venus, pues, coser y cantar sobre lo que queda de sus rivales, que es Lindestar, así que... No, pues no, ni a Melón le supieron. Tuvieron oportunidad las técnicas, sin embargo, cuando hay, es que hay. Y como hay, es Televisa Deportes. Tiene nada más esta gente que está verdaderamente, estas personas... En un momento más que tendremos. Arriba, pero arriba va con B grande, señor. Y Huicho Domínguez va con B de buenas tardes. Y Artista va con H. Sí, Carpero va con... Échenle aire. Señoras y señores, vean nada más. Le voy a pedir un día de estos permiso a nuestro señor productor Salvador Núñez, si me deja revivir el guante negro para la rudeza. Fíjate que... ¿Sí me da permiso, señor Núñez? Eso es Toño de Valdés. Bueno, esto es emoción, esto es Televisa Deportes con la lucha libre mexicana.